En el día de la fecha, el sujeto y personal a mi cargo de las distintas dependencias policiales que prestaron apoyo a pedido mío, nos constituimos en un establecimiento ganadero de la Costa de Lepá, propiedad del señor Pintos, donde el señor Pintos denunció en el Ministerio Público Fiscal de Esquel una usurpación del predio. La orden judicial o la manda judicial fue específica, autorizaba el allanamiento y el ingreso de del personal policial a efectos de proceder a la identificación de la totalidad de las personas que se encontraban ocupando el predio en forma aparentemente irregular y realizar una inspección ocular en forma exhaustiva con toma de secuencias fotográficas y filmación de absolutamente todo el proceder policial. En ese contexto, puesto en conocimiento de la primera persona que arrima a la autoridad policial suscripto, quien es un ciudadano de nombre Eusebio Antieco, al mismo lo acompañaban 5 personas más, 2 de sexo masculino, 3 de sexo femenino, ninguno oriundo de la localidad, 2 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, 1 de la ciudad de Puerto Madryn, 1 de la ciudad de La Plata y otra persona de la ciudad de Esquel. En realidad, el único que aparentemente sería oriundo de la localidad de Huarjaina o de la zona de Costa Lepá sería el señor Eusebio Antieco. Efectivamente, la orden de allanamiento otorgada por el Ministerio Público Fiscal de Esquel fue proceder a la diligencia con la manda judicial, pregonando siempre el buen respeto y realizar la diligencia conforme a lo solicitado y proceder en forma íntegra a la identificación de la totalidad de las personas que se encontraban ocupando en el día de la fecha ese establecimiento ganadero. Se realizó a primera hora, ni bien asomó el sol, conforme a lo estipulado en la orden judicial. Los tomó totalmente por sorpresa, por lo que pude observar. No se esperaban el arribo del personal policial para realizar esta diligencia. En un primer momento, estas personas temieron de que la diligencia también incluyera un supuesto desalojo, lo cual se le hizo saber que bajo ningún punto de vista era la manda judicial, sino solamente la identificación de todas las personas. Se tuvo en previsión de que pudiera haber mujeres, niños o ancianos. Por eso concurrió bajo mi mando personal policial avezado, personal policial femenino, en previsión de esta situación. Pero nada de ello sucedió en razón de que las personas que encontramos eran 3 parejas, 3 masculinos, 3 femeninos y todos mayores de edad. El personal policial está recorriendo los alrededores. Nosotros debimos realizar una especie de vallado sobre el lugar donde estábamos realizando la diligencia de allanamiento, en razón de que empezaron a arrimar al lugar distintos pobladores de ese paraje, de la Costa Lepá, los cuales a viva voz manifestaron tanto al suscripto como a las restantes autoridades policiales de que la acción de la persona que está ocupando el predio de propiedad del señor Pintos no es acorde a lo que ellos pretenden y estaban ofuscados con esta situación y estaban pidiendo que hagan retirar a estas personas, pero lamentablemente la manda judicial solamente fue para identificar a las personas que estaban ocupando en forma irregular el predio. Existe la posibilidad latente, obviamente, eso depende de lo que resuelva el señor el Ministerio Público Fiscal y que resuelva finalmente el señor juez de garantías que está instruyendo las actuaciones judiciales por la usurpación, por la denuncia de usurpación que realizó el señor Pinto, ¿no es cierto?